Vamos a hablar entonces de fármacos para la diabetes mellitus. Ya entenderán ustedes cuando uno habla de fármacos para la diabetes mellitus la importancia que tiene esto para el desarrollo de nuestra vida como médicos. ¿Por qué? ¿Dónde está la importancia? Primero, en la frecuencia de pacientes con la enfermedad, primero que todo. Y segundo, en la severidad a la cual se enfrenta un paciente con diabetes mellitus. ¿Cuál es el fin de un paciente con diabetes mellitus después de que ha sido diagnosticado? Pues que algún día, menos que lo mate un carro, va a morir de diabetes mellitus. Pero la pregunta es, si se la hace a usted un paciente, es, doctor, ¿y cuándo me voy a morir de diabetes? Eso no lo puede saber absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque depende de varios factores, pero el principal factor es que el paciente haga conciencia de su enfermedad y haga el tratamiento respectivo. Entonces, ahí empieza la importancia de la farmacología. Si el paciente ya tiene el diagnóstico, requiere tratamiento, entonces hay que saber qué fármacos tenemos disponibles para poder hacer un buen tratamiento. Y recuerden que no solamente es los fármacos los que hacen que la enfermedad no progrese de la manera que progresa si no lo hiciera, sino también la parte de la educación en el paciente, en su dieta, en el ejercicio, en los cuidados en la casa, ¿cierto? Entonces es una enfermedad mucho más compleja, ¿cierto? Pero que todos debemos aprender a manejar. Estos son los criterios de la ADA de 2013. Para el viernes, pues vamos a subir un taller sobre diabetes que ustedes van a hacer en grupos también, ¿cierto? Y que vamos a trabajar todos para actualizar estos datos. Han cambiado muy poco, pero yo quiero que ustedes revisen los criterios de la ADA del 2021, porque cada año salen unos. Yo dejé estos del 2013 y no los he cambiado porque quiero que ustedes vayan a ir comparando qué nuevos datos han aparecido, pero los fundamentales siguen siendo los mismos. Entonces, para el 2013 los criterios decían que la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 hacía el diagnóstico de diabetes, o una glicemia en ayunas mayor de 126. ¿Qué quiere decir? Que si cualquiera de ustedes o yo vamos mañana y nos tomamos un azúcar en la sangre en ayunas y nos da 127, ya somos diabéticos y no hay nada más que discutir. O glicemia mayor de 200 miligramos por decilitros posteriores a 2 horas de ingesta de glucosa de 75 gramos, ahí dice miligramos. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a las 3 de la tarde, decimos que nos vamos a tomar una glicemia al azar y nos... Perdóneme, este es en ayunas y nos dan una ingesta de glucosa mayor de 35 gramos, nos da mayor de 200, ya somos diabéticos. O al azar, mayor de 200 miligramos más sintomatología. Unos criterios que se llaman de prediabetes, o sea, pacientes a los cuales uno ya, si se los toma hoy y no le dio 6.5, entonces te dice no es diabético, pero le dio 6.4. Pues es un paciente que ya nos está poniendo en alarma y nos dice, ojo, que a este paciente desde ahora hay que empezar no a darle medicamentos, puede que no, pero lo que sí es cierto es que hay que empezar a ponerlo en alerta a él con respecto al ejercicio, a la dieta, a los cuidados que debe tener. O glicemias en ayunas mayores de 100, entre 100 y 125, o glicemias de 140 a 199 posterior a 2 horas de ingesta de carga de glucosa mayor de 75. ¿Cuál es el arsenal terapéutico que tenemos los médicos para poder manejar la diabetes? Bien, pues es un arsenal supremamente amplio. Cuando digo supremamente amplio es porque hay muchas cosas que podemos hacer por los pacientes. Empezando por la aplicación de insulina y unos muy importantes que aparecieron hace algunos años, que es lo que más se está utilizando en el mundo, que son los análogos de la insulina. Dos, las sulfonilureas. Tres, las biguanidas, especialmente la metformina. Ya saben ustedes que la metformina es uno de los medicamentos más usados en el mundo. Las meglitinidas, como la repaglinida y la nalteglimina. Las tiazolinidonas, como la pioglitazona. Los moduladores de incretinas, subrayen esos moduladores de incretinas porque son los que se están imponiendo cada vez más a nivel mundial. Y entre ellos tenemos dos grupos, los agonistas y análogos de incretinas como la exenatida, liraglutida, dulaglutida, o al contrario, los inhibidores de la enzima DPP-4.
la sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina. Los antidiabéticos en desarrollo aprobados en algunos países, entonces tenemos los inhibidores del transportador, aquí se trasplante, transportador renal, sodio, glucosa, muy de moda en este momento, como la apaglifosina, empaglifosina, otros como el aleglitazar, la pramlintide o el mecasermín, que poco a poco han ido llegando a Colombia. Entonces, ahí tenemos una manera de clasificarlos. Otra manera grande de clasificarlos es ponerlos en agentes que aumenten la sensibilidad a la insulina. Entre ellos tenemos las biguanidas como la metformina, las tiocilindindionas como la rosiglitazona o la pioglitazona. Los agentes que aumentan los niveles de insulina circulantes, como pues lógicamente la propia insulina, las sulfonilureas con la ribenclamida, las migletinidas como la repaglinida, las GLP-1 o incretinomiméticos como la exenatida o la DPP, no DDP, DPP-4 como la sitagliptina. Otros como los inhibidores de glucosidasa como la carbosa, agonistas de la dopamina como la bromocriptina o la pramlintina. En resumen, podemos decir que el arsenal terapéutico que tenemos es supremamente amplio. ¿Y entonces en qué radica utilizar uno u otro? Primero en hacer una muy buena clasificación del paciente. Y cuando hablamos de clasificación del paciente, entonces tenemos que referirnos a conocer la enfermedad y eso es lo que vamos a hacer durante el taller. Ya yo les subiré el taller y el viernes lo socializaremos para que ustedes lo hagan, ¿cierto? Entonces, si hablamos del primer grupo de la insulina para uso humano, los que se utilizaron primero, las insulinas primeras que se utilizaron eran derivados porcinos o bovinos, que son muy similares a la insulina humana, ya se utilizan muy poco. O la insulina humana mediante tecnología recombinante, ya pues este era muy, muy similar. Pero ¿qué es lo que en este momento más se está utilizando? Modificaciones a la insulina humana, ¿cierto? En su estructura, como lo veremos ahorita, y son los famosísimos análogos de las insulinas, ¿cierto? Y dentro de estos análogos de las insulinas hay de acción corta y rápida, como la insulina lispro, aspartato, glumicina, de acción larga como la glargina, el detemir, o de acción ultralarga como el degludec. Entonces, la insulina lispro. Esto lo voy a decir rápidamente. Cuando vayan a estudiar, yo nunca les voy a preguntar una vaina de estas, pues, a menos que ustedes se porten mal y entonces me tocará aquí utilizar la fuerza, pero con ustedes no creo que haya ningún lío. Entonces, simplemente para decirle por qué a esta insulina le pusieron lispro, por qué le pusieron aspartato, por qué le pusieron glucina, porque tomaron la estructura de la insulina original y, por ejemplo, en esta, los aminoácidos invertidos en la porción, invertían los aminoácidos en la posición 28 y 29 de la cadena beta de prolina por lisina y por eso se llama lispro, porque cogieron la lisina y la prolina y la invirtieron. Intravenosa se disocia en monómeros, aceleran y regulan la absorción. ¿O por qué se llama insulina aspartato? Porque sustituyeron la prolina por aspartato en la posición 28 de la cadena beta. ¿O por qué se llama insulina glulisina? Porque reemplazaban la asparagina por lisina en la posición 3 de la cadena beta y la lisina por glutamato en la posición 29 de la misma cadena. Entonces, de ahí radican los nombres. O glargina. Sustituyeron a asparagina por glicina en la posición 21 de la cadena alfa y adicionaron dos argininas en la cadena beta. O detemir por la supresión de la treonina en la posición 30 de la cadena beta. Y acilación con ácido mirístico, por eso el MIR, de la lisina en la posición 29 de la misma cadena. O degludec, o metieron la treonina en la posición 30 de la cadena beta del grupo amino de la lisina en la posición 29 de la beta. Y se ha acoplado un hexadecanoico a través de un ácido glutámico. Por eso hexadecanoico glutámico. Y ahí los nombres. Recordemos un poco de la fisiología. Y recordemos que para que la insulina actúe debe tener un receptor. Entonces, y recordemos que ese receptor de insulina es un complejo glicoproteico formado por dos unidades alfa que se unen a la insulina y dos unidades beta que se activan
como sobre los segundos mensajeros intracelulares, y estos median las acciones fisiológicas de la insulina al interior de las células. ¿Qué producen? ¿Cuáles son las acciones fisiológicas de la insulina? Ya los conocemos todos, el aumento de ingreso de glucosa a células sensibles a la insulina, ¿como cuáles? Hígado, músculo y ácidos grasos. Aumento de la síntesis de proteínas, aumento del transporte de aminoácidos en la célula e inhibición de la gluconeogénesis al impedir formación de glucosa a partir de aminoácidos, inhibición de la lipasa sensible a la insulina, aumento del potencial transmembrana en células de músculo esquelético y tejido adiposo. Todo eso es lo que conocemos básicamente de cómo actúa la insulina, y entonces con base en eso es que se crearon estos medicamentos haciendo el mismo efecto. Hablemos de manera general de otras insulinas y de los análogos. Entonces, antes de existir los análogos, también existían insulinas como una que se llamaba insulina regulada. Esta es de administración intravenosa. Las demás, junto con los análogos, son de administración subcutánea o intramuscular. Entonces, las características de tanto la regular como los análogos y todas las que existen de ser unos polipéptidos tienen una característica, y es que no pueden absorberse por intestino. ¿Por qué? Porque al pasar por estómago son degradados. Por eso es que no existen tabletas de insulina. Por eso no existe la vía oral, y por eso los pacientes que tienen que colocarse insulina se la tienen que colocar o intravenosa en el caso de la regular o subcutánea intramuscular en el resto de casos. Ya ha aparecido hace unos pocos años una inhalada que se llama Exubera. Lo que pasa es que no tiene tanto poder, pero ya se utiliza. Decimos que la rata de absorción aumenta cuando se aplica en el abdomen, seguido por el miembro superior, el muslo, glúteo, y por lo tanto, los pacientes que deben aplicarse insulina deben rotar el sitio dentro del área, ¿cierto? Partiendo de estos sitios. Esta exubera de la cual hablaba, como un inhalador, es un polvo seco con partículas de insulina que se absorben por pulmón, y que más o menos 1 miligramo de polvo seco equivale a 3 unidades de insulina, que tiene una disponibilidad del 10% y una acción, un inicio de acción similar a los análogos de insulina de acción rápida. Esta es la vaina, es que son de acción rápida, entonces por eso no se puede utilizar sola. Entonces las insulinas, todas degradan en el hígado, todas se degradan en el hígado. Y en segundo lugar, se degradan en el riñón. Hay que tener cuidado con las hipoglucemias en pacientes diabéticos, ¿cierto? Como principal rango, como la veremos ahorita. O sea, que el paciente se coloque la insulina y termine mandándolo para el otro lado, produciéndole una hipoglicemia. Y también el deterioro de órganos, de estos órganos como el riñón o el hígado. Las insulinas se presentan en solución o en suspensión. La insulina soluble es regular, la regular que ya hablamos, o no modificada, de acción corta, ya dijimos que la administración es intravenosa, con un periodo de latencia de 20 a 30 minutos. ¿Qué quiere decir periodo de latencia? Que usted le coloca la insulina regular a un paciente y no espere que a los 2 minutos ya le esté actuando, por lo menos media hora. ¿Y cuánto dura? Tan solo de 4 a 8 horas. En suspensión se fabrica al unir la insulina con protamina. ¿Cuál insulina? La regular. Y eso es lo que se llama insulina NPH. Esta insulina NPH, cuando se mezcla la insulina con protamina, mire que ya el periodo de latencia se hace más largo, o sea que todavía se tarda más en iniciar su acción, pero dura muchísimo más, casi todo un día. Entonces, como antes teníamos estas dos, la NPH que les acabo de mencionar y la regular que también le acabo, como esta es de acción larga y esta es de acción corta, entonces esta se daba para el manejo basal, o sea, al comienzo del día. Cuando ya se comenzaba a agotar, entonces esta para reforzar la regular se daba antes de comidas. Por ejemplo, la lispro-aspartato glucosina tiene una absorción predecible y una duración de acción corta. Entonces se usa antes de las comidas, igual que la regular preprandial. Entonces tiene su acción, empieza a aparecer a los 15 minutos y mire, no dura sino 3 horas en pico. Ahorita veremos un cuadrito más interesante. La glargina, el Detemir, Degludec son de liberación lenta, estos se dan una sola vez al día, pero tienen un problema, tienen 1 hora o más de latencia. ¿Qué quiere decir? Si usted la aplica y
y el paciente va a estar desprotegido en esa hora. ¿Qué ventaja hay con habernos cambiado de insulinas como NPH regular a análogos de la insulina? Que estos y estos hacen que sufra menos picos de insulina que antes sí sucedían con la NPH y la regular. Y al haber menos picos, pues habrá menos hipoglucemias, porque cuando hacía pico, cuando uno le daba el medicamento y hacía un pico de insulina, pues ahí se bajaba rápidamente la glicemia, mucho. Entonces el paciente podía llegar con al otro lado, no con hiperglicemia, sino con una hipoglucemia, y las hipoglucemias pueden matar también. RAM, de todas las insulinas, incluyendo la regular, la NPH y los análogos de insulina, es la hipoglicemia, como ya dije. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? ¿Cómo le va a llegar a ustedes en urgencias un paciente con una hipoglicemia? Sudoroso, con temblor, palidez, taquicardia, hambre, sensación de hambre, visión borrosa. Algunos ya no llegan muy cuerdos, confusos, otros ya llegan mucho más graves, en coma y convulsionando. Otras cosas relacionadas con las insulinas y sus análogos, la hipocalcemia, la ambliopía insulínica en el cual el paciente deja de ver, la lipodistrofia, que es rara en los sitios de aplicación del medicamento. Precauciones y contraindicaciones. Hay que tener cuidado con los pacientes que hacen resistencia a la insulina, por ejemplo, obesos, pacientes con dietas altas en grasas, diabéticos tipo 1 tratados con insulina, acromegalia, síndrome de Cushing, acantosis nigricans, anticonceptivos orales, corticoides, diuréticos tiacídicos o beta bloqueadores. En esto los pacientes hacen resistencia a la insulina y entonces se pueden utilizar, puede que sí, puede que no, o puede que el problema sea simplemente que habrá que hacer, pues ajustar la dosis a cada uno de esos pacientes. Otras cosas lo que producen es aumentan la susceptibilidad a la acción de la insulina, como pacientes que hacen ejercicio, que están en falla renal, como uremia o falla hepática en cirrosis, hipertiroidismo, acidosis, hipotermia, o pacientes que consuman IECA o ARAs. Eso aumenta la susceptibilidad. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta en las precauciones y contraindicaciones? En las precauciones, educar al paciente. Educar al paciente sobre el uso de todos, incluyendo los análogos de la insulina. Y se debe tener también mucha precaución en mujeres embarazadas y lactantes, ¿cierto? Si es que lo requiere. Interacciones. También hay que tener mucho cuidado con las interacciones de los pacientes. ¿Por qué? Porque pueden potenciar el efecto hipoglicemiante de IECAs, por eso lo mencionaba ahorita, de beta bloqueadores, de AINEs, del etanol. O sea, los pacientes que dicen, no, es que yo tengo diabetes, entonces tomo whiskycito, porque esos son cuentos, esos son mitos, teorías conspirativas, nada que ver. Alcohol es alcohol, así sea chirrinche, ¿cierto? O sea, whisky, cáncer, teofilina o litio, todos estos potencian el efecto hipoglicemiante si se combinan con análogos de insulina o insulina. Y otros que hacen todo lo contrario, disminuyen el efecto hipoglicemiante de la insulina y sus análogos, como el darle corticoides, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, anticonceptivos orales, ya lo dije, diuréticos, antipsicóticos atípicos o antihistamínicos anti-H2. La pioglitazona aumenta el riesgo de falla cardíaca. Usos: coma diabético, hiperosmolar o cetoacidótico, manejo crónico de la diabetes mellitus tipo 1 en todos los casos, miren, todos los casos de diabetes tipo 1. En cambio, en diabetes tipo 2, no, solamente en casos seleccionados, como ustedes ya me van a comentar cuáles son esos casos seleccionados. En diabetes tipo 1 y 2, en mujeres embarazadas. En diabéticos y estrés, ¿qué quiere decir un diabético y estrés? Un paciente que es diabético y lo van a llevar a cirugía, sufrió una infección, sufrió un trauma en esos pacientes, así sea diabético tipo 1 o 2, seguramente habrá que pasarlo a insulina o a sus análogos. Vean estos cuadros, qué interesante. Aquí lo que me está diciendo es, si en un día que tiene 24 horas,
cuál es el efecto de los diferentes tipos de insulinas. Por ejemplo, la insulina glargina dura todo el día, al detenir un poquito menos. La NPH, ¿se acuerdan? Hablamos de 18-24 horas. Miren, el pico lo hacen por acá a las 12 horas y a las 18 ya se está acabando. La insulina regular, mucho menos, menos de 12 horas, menos de 8 horas. La lispro, aspartato, glucina o inhalada, miren que son corticas, son cortiquiticas. Miren este cuadrito, el que le decía hace rato, donde está, por ejemplo, aspartato o la glucina. Miren la latencia, hay que esperarse por lo menos 20 minutos para que inicie. Su pico máximo en el aspartato 1 a 3 horas y esta hora y media. Ahí es donde mejor están actuando, están en todo su pico. Y pueden durar entre 3 y 5 horas o 2 a 5 horas. Miren que es relativo. La regular empieza a actuar a la media hora y el pico entre la 1 y las 4 horas y dura máximo 6 horas. Es indecible. Las combinaciones, como por ejemplo la lispro-protamina, pero aquí están el resto. Pero veamos estas de larga vida, por ejemplo la glargina o el detemir. La glargina empieza a actuar después de las 2 horas y lo mismo el detemir. No tienen un pico, se sostienen durante el día y duran más de 20 horas las dos. Entonces ahí tenemos toda la gama de insulina y análogos para saber cuándo la vamos a manejar y cómo la vamos a manejar. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Por ejemplo, las sulfonilurias se utilizaron durante muchísimo tiempo. Ya no se utilizan tanto, pero durante muchísimo tiempo fue la primera opción junto con las insulinas. ¿Cómo actúan? Se unen al receptor SUR. SUR significa receptor de sulfonilurias. ¿Y qué hacen? Bloquean canales de potasio en la célula beta, por lo tanto, despolarizan la célula, hacen que ingrese calcio. Y acuerden que el calcio es el que influye para que haya liberación por exocitosis de las vesículas de insulina en las células beta. No es útil en páncreas sin insulina. Pues si yo tengo un diabético tipo 1, que el páncreas no tiene insulina, ¿para qué le doy sulfonilurea? Si no vamos a sacar nada de las células beta. Se clasifican en de primera y segunda generación. Las de primera generación prácticamente ya no se usan. Las de segunda generación ya se usan, pero muy poco, principalmente la clivenclamina. Absorción oral buena, con comidas es bien, excepto la glipizida. Une una proteína es alta, excreción urinaria, metabolismo hepático y la vida media varía de cada una de ellas. RAM, hipoglicemia, el tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, hipersensibilidad, granulomatosis y una cosa que se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antiurética, que es todo lo contrario a lo que sucede con los pacientes con la diabetes insípida. Precauciones y contraindicaciones, contraindicado en el embarazo y el estrés, y precauciones mayores de 65 años, disfunción hepática o renal y malnutrición, y 20% no responden a tratamiento. Interacciones, efecto antabuse con el alcohol, aumenta el efecto de warfarina, aumenta sulfas y aumenta el efecto de hipoglicemia. Usos, mire, mire, ya nos quedamos con un solo uso, diabetes tipo 2. Las biguanidas, especialmente la metformina, revierten la insulinoresistencia. Recuerden que una de las características de los pacientes diabéticos tipo 2 es la insulinoresistencia. Esta es, la intentan revertir. Es un antihiperglicemiante que también se ha demostrado que disminuye el peso de los pacientes y mejora el perfil lipídico. Ojo que por esto lo están utilizando para otras alteraciones. Actúa en hígado, inhibiendo el ATP mitocondrial y el consumo energético del hepatocito y por lo tanto, bloqueo de la gluconeogénesis, síntesis de colesterol y de glucosa hepática. Ayuda a resensibilizar el receptor de insulina en músculo y adipocito. Absorción intestinal, biodisponibilidad de 50-60%, eliminación renal inalterada y una vida media corta de 1.5-4.5, pero suficiente para dar buen tratamiento al paciente. RAM, aquí la hipoglicemia con esto ya no es tan frecuente. Algunas otras cosas como trastornos gastrointestinales, acidosis láctica. Está contraindicada la metformina en pacientes con insuficiencias de cualquier tipo, ya sea de riñón, de hígado, respiratorio o cardíaco. En pacientes que tengan antecedentes de infarto agudo del miocardio, septicemias, ayunos prolongados, malnutrición, desnutrición, alcoholismo, acidosis láctica, estrés, embarazo, lactancia. Y precauciones, ojo con los pacientes que le vayan a colocar medios de contraste para algún examen radiológico, porque puede influir
en que el medio de contraste se concentre y producir una insuficiencia renal al paciente. También hay que darse cuidado en pacientes ancianos. Interfiere con la absorción de la vitamina B12, aumenta la concentración de digoxina, trimetoprim, vancomicina, corticoides diuréticos contrarrestan su efecto. Y uso, se acuerda de que es una de las más usadas en el mundo, para la diabetes mellitus tipo 2, para el síndrome metabólico, y en otra cosa que no tiene nada que ver con esto, que es el síndrome ovario poliquístico, en el cual hay una alteración hormonal en las mujeres. Otro grupo son las tiosolindionas. Aparecieron muchas a finales del siglo pasado, en los años 90, pero solamente quedó la pioglitazona y las otras poco se comercializan por el peligro de algunas alteraciones que puedan producir. Producen una mejor respuesta de tejido blanco a la insulina por unión a las PPAR gamma, la peroxisoma proliferativa y RX, el receptor por retinoide en adipocitos y músculo. Ayudan a la expresión del GLUT4 en adipocitos y la adiponectina es una hormona que se ha demostrado que aumenta la sensibilidad a la insulina en los tejidos. Disminuye la gluconeogénesis hepática. La pioglitazona tiene una disponibilidad del 80%, unión a proteína 99, metabolismo hepático y eliminación por heces. Y los RAM están más en la parte cardiovascular, falla cardíaca, edemas, anemias, ¿cierto? Y algunas menos frecuentes como cáncer de vesícula, de vejiga o infecciones del tracto respiratorio. Precauciones y contraindicaciones. Producen alteraciones hormonales como reanudación de la ovulación. Entonces, las mujeres que no quieren quedar en embarazo tienen que tomar anticonceptivos, pues, no anticonceptivos orales, planificar si no quieren quedar en embarazo. Indicar que la disminución de la glicemia puede tardar desde 3 a 4 meses. Quiere decir que si estamos tratando a un paciente de manera aguda, pues este se va a demorar mucho. Está contraindicado en diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética, en embarazo y lactancia, en niños con osteoporosis, y su uso solamente es para diabéticos tipo 2. Aquí viene un grupo que es muy interesante y que quiero que lo tengan muy en cuenta, porque cuando lleguen a clínica seguramente les van a hablar mucho de ello, sobre todo cuando estén tratando o manejando pacientes en consulta externa y en hospitalización. Son los famosísimos activadores de incretinas. Y recordemos un poquitico quiénes son las incretinas. Entonces, son moléculas que se liberan en el intestino luego de uno consumir alimentos ricos en glucosa. ¿Y esas incretinas qué hacen? Actúan sobre las células alfa y beta del páncreas, de los islotes de Langerhans. En las células beta, estimulando y aumentando la secreción de insulina. Y en las células alfa disminuyendo la secreción de glucagón. ¿Cuáles de estas moléculas se conocen? La GLP-1, que significa péptido 1 análogo del glucagón, y la GIP o péptido inhibidor gástrico o insulinotrópico. ¿Qué hacen además de producir efectos sobre el páncreas endocrino? Retardan el vaciamiento gástrico, inducen la disminución de peso. Y cuando ya entonces usted, eso nos pasa todos los días cada vez que comemos carbohidratos, o sea, siempre. Cuando el estómago siente que ha pasado y llega al intestino y se están absorbiendo los carbohidratos, eso inmediatamente es el estímulo para que las incretinas se liberen. Hacen su efecto que ya describimos. Y cuando ya no las necesitamos más, son metabolizadas por una enzima que se llama la dipeptidilpeptidasa 4. DPP, por eso les decía que por ahí en una diapositiva yo tenía DDP y en otras aquí adelante también, no, es DPP, porque es dipeptidil, di, aquí está la D, peptidil, peptidasa, DPP4. ¿Qué hacen estas? Metabolizan a las incretinas cuando ya no las necesitamos. Entonces tenemos o los que incrementen a las incretinas, a la GLP-1, a la GIP, o los que inhiban a quien inhiben a ellas, o sea, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Incretinomiméticos como la exenatida, lixenatida, la liraglutida, dulaglutida e inhibidores de la DPP4 como sitagliptina, vilagliptina, saxagliptina y linagliptina.
Entonces, la exenatida es un sintético, de analogía con la GLP-1 humano en un 53%, resistente a la DPP-4, disminuye la glicemia, la hemoglobina glicosilada, el peso, se administra subcutáneo, buena absorción y distribución, es degradada por proteólisis, una vida media de 2.4 horas y una excreción renal. La liraglutida ya se parece en un 97% al GLP-1 humano. Una vida media mucho más larga, una sola dosis al día, y se ha relacionado con algunos tipos de tumores tiroideos, ya está llegando a Colombia. La dulaglutida y lixenatida, entonces análogos de la GLP-1 de acción prolongada, RAM, hipoglicemias, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, cefalea y muchos más. Contraindicado, no se debe dar en diabéticos tipo 1, ni en situaciones diabéticas, ni insuficiencia renal en diálisis, ni pancreatitis. Con la warfarina aumenta la INR. Y usos en diabéticos tipo 2 en pacientes mayores de 18 a 65 años. Y pacientes sin control con otros diabéticos. ¿Qué quiere decir entonces? Que uno siempre empieza con los otros y poco a poco va introduciendo estos. Estos ya se utilizan mucho más. Cada vez es más frecuente ver utilizar los incretinomiméticos y los inhibidores de la DPP-4. Inhibidores de la DPP-4 con alta biodisponibilidad, buena absorción, por ejemplo, la sitagliptina tiene metabolismo hepático, eliminación renal, vida media de 10 a 12 horas. La vilagliptina se metaboliza por hidrólisis, utiliza otras vías renal y vida media de 1.5 a 4.6 horas. Otro, la saxagliptina, la linagliptina, ahí tienen otra cantidad. Precauciones y contraindicaciones con ellos, con los inhibidores de la DPP-4, no en reemplazo de la insulina en la diabetes tipo 1, en la cetoacidosis. Hay que tener mucho cuidado en embarazadas y lactancia y en niños tampoco se deben dar. Usos en diabetes tipo 2, solo o en combinación con metformina o tirosilindiodona. Ya vienen combinados, ya vienen en el mercado, ya están combinados. Otros de menos frecuencia de uso, pero que también los podemos encontrar, la acarbosa y el miglitol inhiben glicosidasas de las vellosidades intestinales. Ah, miren lo interesante, cuando inhiben las glicosidasas de las vellosidades intestinales, retardan el desdoblamiento de polimonosacáridos y si no tenemos monosacáridos, pues no se absorben a nivel intestinal. Su acción es local ahí en el intestino delgado, no sufre el fenómeno de metabolismo, se elimina por vía renal. ¿Cuál es el problema? Que pueden aumentar polisacáridos en el intestino grueso, produciendo en el paciente diarrea, flatulencia, distensión. Y pueden afectar de alguna u otra manera el hígado. Precauciones y contraindicaciones: síndrome de intestino corto, mala absorción, obstrucción intestinal, disfunción hepática, cetoacidosis. Interaccionan y disminuyen el efecto con resinas de intercambio iónico que ya la vimos hace un tiempo, interfieren en el metabolismo del hierro y se usan solamente para diabetes tipo 2. Las meglitinidas también tienen cierto uso, la repaglinida, nateglinida, de acción parecida a las sulfonilureas que la vimos hace rato, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo lo hacen? Se unen al canal de potasio, a un canal distinto, aumenta la secreción de insulina en fase temprana y disminuyen el pico de glicemia postprandial. No en pacientes con hiperinsulinemia. Farmacocinética, absorción del tracto gastrointestinal rápido, una biodisponibilidad más o menos del 60%, con la repaglinida y con del 72% con la nateglinida, alta unión a proteínas, metabolismo hepático y eliminación depende, uno es más biliar y el otro es más renal, vida media 1.5 horas y este vuelven a tener como rara la hipoglicemia y otras menos frecuentes. Contraindicaciones: diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética, embarazo y lactancia y precaución en ancianos, desnutridos, alcohólicos o insuficiencia renal. Y usos en diabetes tipo 2, solo o en combinación, por ejemplo, con metformina o tiazilonina. Interacciones: acción hipoglicemiante, se aumenta con AINEs, con IMAO, betabloqueadores no selectivos, warfarina y alcohol. Y disminuyen la eficacia de los diuréticos, los corticoides, las hormonas tiroideas o los agonistas 2, y se usan en diabetes tipo 2 como alternativa a hipoglucemiantes orales o metformina. Estos se están empezando a utilizar mucho y también los van a escuchar mucho
Ustedes en clínica, los inhibidores del cotransportador renal de sodio glucosa CGLT2. Entonces, cuando inhibimos este cotransportador, al inhibirlo en el túbulo contorneado proximal, acuerden que este es el encargado de la reabsorción de glucosa. Entonces, si lo inhibimos, pues no reabsorbemos glucosa, disminuimos los niveles. Canafosina, dapagliflozina, sergiflozina y empaglifosina. Administración oral. Y se ha asociado algunos de estos medicamentos con cáncer de vesícula y con infecciones de vías urinarias. Otros, el aleglitazar, es un agonista PPAR alfa y gamma, perdón, que combina el efecto hipoglicemiante con fibratos antihiperglicemiantes y glitazonas. Es una combinación de los que ya hemos visto. Ya se está empezando a utilizar. La pramnintida, péptido sintético análogo de la amilina. Retarda el vaciamiento gástrico y disminuye la secreción de glucagón. Útil en hiperglicemia postprandial, ya está probado en los Estados Unidos. Una vida media corta y un metabolismo renal. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la cantidad de medicamentos para la diabetes es amplia. Ahora, como le digo, vamos a hacer un ejercicio. En el taller ustedes van a hacer un ejercicio para aplicar esto, si no, no me sirve nada yo haberles echado este carretado, sino que ustedes lo puedan aplicar, pero con las preguntas que yo le voy a hacer para que ustedes resuelvan en grupo y que me las respondan aplicando lo que hemos visto. Muy bien, preguntas, por favor. Doctor, cuando pues una persona es diabética y queda en embarazo, ¿se sigue utilizando normalmente el tratamiento o cómo se lo maneja? Usted me lo van a contestar en el taller, tranquila. Ah, ya, gracias. La respuesta es que usted me va a dar. Sí, esa es una buena pregunta. Es una pregunta muy interesante porque debemos distinguir en lo que es diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes inducida por el embarazo, que son cosas distintas. Julián. No, Julián, ¿qué fue? no. ¿Qué, Julián? Julián, cuando yo le dije que es el primer parcial, es el primer corte, ¿no? Los dos exámenes, porque para eso le dejé Semana Santa, para que estudiara para los dos, ¿listo? Hacemos un solo examen los dos, porque yo no tengo tiempo más, ya no podemos atrasarlo más, o si no te atrasas demasiado. Se puede vivir, ¿no? No. No, Julián, hágale, Doctor, dime. Dime, cuando un paciente utiliza insulina y toma metformina, en ese caso se puede, o sea, ¿se cambiaría el medicamento? No lo entiendo. ¿Cómo así? O sea, el propósito de los medicamentos es bajar el nivel de glucosa y glucosilada, ¿no? A Depende, niveles depende. pues No, entre depende, comillas normales. depende, depende. Depende, porque es que una cosa es la diabetes tipo 1 y otra cosa es la diabetes tipo 2. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es cuándo la va a utilizar. Entonces, por eso es que en la diabetes tipo 2, por ejemplo, normalmente no se utiliza insulina. En cambio, en la diabetes tipo 1, en todo se utiliza insulina. Entonces, depende de la diabetes. O sea, si hablaríamos de diabetes tipo 2 y le mandan insulina. Ah, bueno, usted me lo va a contestar, sí. Otra pregunta más para el taller. Sí, ya después usted me lo van a contestar. Muy bien. More question. Doctor, si No lo una entiendo, no lo persona, entiendo. bueno, bajar de peso, ¿cierto? Que se está, y ahora pues está manejando tratamientos para bajar de peso con metformina. Si una persona abusa de esa metformina, ¿puede Imagínate lo generar que le puede consecuencias ocasionar. en? Imagínate lo que le puede ocasionar a nivel de páncreas.
solamente el manejo de la, ay, perdón, el manejo de la metformina debe ser por endocrinólogos cuando se utiliza para bajar de peso, de otra manera no. Gracias.